hemos decidido presentar una moción sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de Segovia. El año pasado se recepcionaron en los huertos 60.000 toneladas de residuos sólidos urbanos. De esos 60.000 toneladas, una tercera parte corresponde al municipio de Segovia. Tirando por lo bajo, un 50% va al vertedero de Martín Miguel, que es lo que llaman vertedero de rechazos, ¿no? El propio Ayuntamiento de Segovia ha abonado al Consorcio Provincial de Medio Ambiente durante estos 12 meses como media, ha estado abonando una cantidad de 71.600 euros mensuales, lo cual no es una cantidad nada despreciable. ¿Por qué proponemos este sistema? Pues porque, por lo que hemos podido observar, incluido el señor Martín Sancho, tiene muchísimas ventajas sobre lo que se está empleando aquí. Vamos, en principio, pues se mantiene en unos niveles muy razonables, creo yo, de aumento de las tasas, que al fin y al cabo son servicios que se prestan a la ciudadanía. Y bueno, nosotros hay un consenso que por nuestra parte es para consenso para no votar en contra, ¿no? No, bueno, ha sido atendida lo que pasa es que no sé si vamos a llegar a tiempo de implantarlo este año, que es lo de los cajeros automáticos, y no se ha llegado todavía a poder concretar lo de los incrementos en el IBI de las viviendas vacías, etcétera, ¿no? Porque no ha habido tiempo. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que esperamos que para el año que viene se puedan solucionar. Y otra cosa que querríamos plantear también es el proponer una tasa, ya lo anuncio así, pero por ocupación de la vía pública en las ventanas de los bares, ¿no? Es el mismo caso. O sea, las terrazas pagan una tasa, pero las ventanas de los bares, que tienen muchísima utilización, pues no están pagando nada por ese uso, ¿no? Y yo creo que eso se lo debía plantear el Ayuntamiento.